En esta secuencia, hoy compartiremos una bonita experiencia con la maestra Karen Raquel Torres Valera. Ella es docente contratada del área de CIT de la emblemática institución educativa Manuel Antonio Mesones Muro de San José de Sisa. Dicho de paso, está a pocos días de celebrar un aniversario más de vida institucional. Esta fue creada el 10 de mayo de 1961, gracias a la iniciativa y gestión del gobernador, el señor José Jesús Reátegui Tuesta. Como pueden observar, los estudiantes y la maestra iniciaron muy entusiastas la actividad de hoy. Y se trabajará en el área de EPT. Hoy estamos con los estudiantes del quinto grado y se desarrollará la actividad denominada En mi hogar yo reciclo. Presentamos nuestro compost casero, en donde se trabajará la competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Y el propósito es concientizar al alumnado de los problemas ambientales y dotarle de recursos que ofrezcan una alternativa eficaz para reducir el inadecuado manejo de los residuos orgánicos generados en sus hogares a través de la elaboración del compost. Nuestra cajita compostera en nuestros hogares. Lo primero que tenemos que tener es un envase. Si es que no tenemos un envase, lo podemos hacer en tierra firme, ¿sí? Hacemos un pequeño hoyo, que no sea mucho, o también sin cavarlo nada. Lo que tenemos que colocar primero son las hojas o ramitas secas. Las secas lo colocamos ahí, más o menos haciendo un doblez de 2 centímetros. Hacemos un doblez de 2 centímetros de las hojas secas. Luego colocamos los residuos que ustedes tienen de lo que se cocina normalmente diario en la casita, pero para su mejor y mayor descomposición procuremos colocarlos lo más picadito posible, ¿sí? Voy a proceder a colocar acá y ahí tenemos lo que utilizamos, lo que comemos en casita. Tenemos cáscaras de frutas, verduras. Alguien por ahí me dijo que trajo cascarilla de huevito. A ver si me traen. Y los demás compañeritos que también han traído, por favor, si me van proporcionando para completar la cantidad necesaria. Picadito, como les dije, muy bien, esa es la idea. Ya está. Después volvemos a taparlo con las hojas secas. Volvemos a taparlo, chicos. Y finalmente echamos un poquito de agua que va a ayudar a la oxidación. ¿Alguien me proporciona su tierrita que trajo? Para que esto ayude también es importante si ustedes pueden conseguir la cascarilla de café. Es uno de los insumos que más rápido ayuda también a la descomposición. Tenemos aquí un poquito de tierrita que va a ayudar a impregnarse. Ya, después de echar un poco. Terminamos echándole un poquito más de agüita. Y luego procedemos a taparle con un... para tapar. Ah, sí, muy bien. Gracias. Procedemos a taparlo.
¿Por qué? Porque esto tiene su proceso natural de fermentación y descomposición, ¿sí? Una vez que está así, chicos, esperamos una semana para luego proceder a moverlo, ¿sí? Moverlo y así, pasando cada semana, volvemos a echarle un poquito de agüita, lo volvemos a mover y así vamos a tener finalmente nuestro compost, ¿sí? Muy bien. Tranquilo y emocionado por la actividad que vamos a tomar, ya que es importante para nuestra vida, ya que nos está enseñando cómo elaborar un compost casero para así nosotros poder abonar nuestras plantas y que puedan dar más frutos. Y esto también va a ayudar al ecosistema, ya que al mejorar las plantas va a parar un poco el calentamiento global. Soy Lourdes Guevara, y pues hoy estamos organizando un compost orgánico y casero. Muy bien sabemos que nosotros, las personas, no sabemos como que valorar cuando nosotros comemos, utilizamos una fruta, una verdura, no sabemos cómo utilizarlo, reutilizarlo o darle un valor pues que sea adecuado. Entonces lo que nosotros deberíamos aprender es, deberíamos ayudar a las plantas, a nuestro ambiente, a que pues, que con ese poquito de cosas, instrumentos, cáscaras, podemos dar un poco más de vida a la madre tierra, ya que pues estos días se está celebrando la madre, el feliz día de la madre, y pues como ya he venido viendo, el compost es muy fácil. El proceso o el resultado vamos a ver de aquí a 2 meses, y pues deberíamos hacerlo todos, practicarlo y pues ponerlo en cuenta. Gracias. Ahora sí, dada la demostración, les voy a invitar a todos para pasar a hacer ya nuestro mejoramiento de la tierra, de nuestras plantitas, ¿sí? Después de los conocimientos en el aula, ahora nos dirigimos a la parte práctica. Es el momento de aplicar el compost en el jardín de la institución mesoniana. Para realizar este trabajo, nosotros hemos tenido que hacer un recorrido con los estudiantes dentro de la institución educativa, como también en las afueras. Y ahí ellos, con sus apuntes que han tenido, se han dado cuenta de la necesidad que tenemos nosotros dentro de la institución respecto a nuestras áreas verdes para mejorarlas. Mejorándole, y una de las primeras acciones es justamente realizar el abono o entregar el abono a nuestras plantitas. Pero antes de ello, para nosotros proceder a la práctica, hemos tenido que realizar previas actividades. Primero conocer el proceso y luego ellos le han elaborado en sus hogares. De sus hogares, de esa manera hacemos partícipe a las familias para que ellos también conozcan el procedimiento y lo pongan en práctica en sus actividades diarias, y mejor si se dedican a la agricultura, para que también puedan mejorar sus cultivos y de esa manera fortalecer sus productos y tener mejor producción y así mejorar la economía de las familias. Queridos estudiantes, la primera acción que nosotros hemos realizado es remover nuestra tierra, ¿verdad? Hemos observado que aquí, por ejemplo, en la plantita necesita, aparte de abono, también necesita una poda, que eso es otro proceso, pero primero tenemos que enriquecer la tierra. Y para ello vamos a proceder a colocar el compost removiendo en toda la estructura que corresponde a la plantita. Ponle. En este momento estamos enriqueciendo la parte
matriz, la tierra que va a proporcionar y mejorar a todas las plantitas que nosotros estamos abonando de acuerdo a las características que ellas tienen. ¿Ya? Bien, el compost básicamente es la descomposición de los residuos orgánicos que forman a mejorar la parte orgánica de la tierra en proceso de descomposición, porque todo ello da los carbohidratos a enriquecer nuestra tierra. Bueno, aquí lo primero que estamos haciendo es removiendo la tierra, como ustedes pueden ver, para poder aplicar el abono. Este es el abono que hemos elaborado en nuestro compost casero, ya con las explicaciones que nos había dado la Miss Karen. Y bueno, yo había fabricado mi compost en mi casa, un compost casero, y este es el abono que yo he obtenido. Lo primero que vamos a hacer es echar a la plantita y, bueno, ven, le echamos el abono, ya que aquí hay cáscaras o cáscaras de huevo, todo lo que se puede descomponer. Y de ahí lo mezclamos y esto va a ayudar a la planta a crecer más fuerte y a embellecer. Este abono también va a ayudar a nuestra madre tierra, ya que, como podemos ver, a veces el sol está más caliente. Eso es debido al calentamiento global, ya que nosotros no tenemos cuidado y a veces cortamos las plantas o las maltratamos. Este abono ayuda al medio ambiente también para poder mejorar nuestra calidad de vida. Reutilizar nuestros desechos, ya que nadie lo hace, la mayoría de personas sus desechos los mezcla con cualquier otro tipo de elementos. Deberían reutilizarlos para así poder mejorar a las plantas y ayudar a nuestra madre tierra. Aquí estamos poniendo el abono que habíamos trabajado anteriormente, lo habíamos mencionado. Lo que debemos hacer es mezclarlo bien, dejarlo como una consistencia que esté algo abundante, ¿ya? Vamos a ponerlo, procesarlo, ponerlo y vamos a regar un poco de agua, ¿ya? Agüita, vamos a mezclar un poquito. En agradecimiento a la Mapacha, lo que nosotros debemos hacer es valorar y darle tanta importancia con ese nombre. Debemos saberlo utilizarlo, debemos saberlo valorarlo y saber la importancia de qué debemos hacerlo. No debemos practicar pocas personas, debemos practicarlo todos. Y si practicamos pocos, no va a ser tanto cambio en la sociedad, pero al menos va a ser un poquito. Y eso es algo importante, saberlo valorar. Debemos conocer las propiedades que nos benefician. Gracias a esto tenemos el oxígeno. Sabemos que las plantas tienen un valor muy único que nos ayuda a nuestro planeta y deberíamos practicarlo en todo el mundo. Debemos evitar la talación, la quema de árboles. A veces ponemos como que sembramos y ponemos así pesticidas y eso es que nos malogra las tierras. Y si hacemos eso, sí, debemos entender por qué hacemos eso. Pero debemos entenderlo y saberlo, pues, valorarlo, ¿no? Saberlo utilizarlo, saberlo trabajarlo. Y pues nada, debemos aprender de eso y cuándo es importante. En Voces Doradinas, esto fue Experiencias que Inspiran.
En las próximas ediciones del programa estaremos en otra institución educativa y con nuevas experiencias de nuestros docentes y estudiantes. Buenas tardes.